Hola, me llamo Yaisa, soy química y soy estudiante de doctorado en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC en Tenerife. Mi tesis trata de desarrollar nuevos fármacos para el tratamiento selectivo del cáncer de colon. El cáncer podría definirse como el crecimiento rápido y descontrolado de células tumorales, células que han sufrido un conjunto de mutaciones que hacen que éstas no se comporten como deberían, que dejen de cumplir su función o que comiencen a dividirse de manera rápida y descontrolada, generando grandes masas de células que denominamos tumor. Uno de los principales tratamientos para esta enfermedad es la quimioterapia. Sin embargo, los actuales fármacos utilizados no son capaces de distinguir entre células sanas y células tumorales, afectando a aquellas de rápida proliferación, como lo son las células tumorales, pero también algunas células sanas, como las células de la piel o la sangre, dando lugar a los efectos secundarios que observamos en los pacientes tratados con quimioterapia. Muchos de estos fármacos son moléculas relativamente pequeñas, como el paclitaxel, la capecitabina, el fluorouracilo o los oxoplatinos. El efecto de estas moléculas radica en que poseen actividad antitumoral, es decir, son capaces de interaccionar con algunas biomoléculas presentes en las células, como el ADN o los microtúbulos, deteniendo el proceso de división celular y provocando la apoptosis o muerte de la célula. Sin embargo, los fármacos empleados para el cáncer son solo unos pocos ejemplos de moléculas que tienen actividad antitumoral, ya que existen muchas otras moléculas que exhiben dicha actividad, pero que por una razón u otra no son empleados actualmente en quimioterapia. Por ejemplo, la oteliona o el 4,4-hidroxiestilbeno. En cualquier caso, como decía antes, estas moléculas son incapaces de diferenciar entre una célula tumoral y una célula sana e interactúan con su biomolécula objetivo que está presente en ambos tipos de células, ya sea el ADN, la tubulina o cualquier otra biomolécula. Por otro lado, se ha observado que algunas células tumorales de cáncer de colon producen de manera excesiva una proteína denominada cistationina beta sintetasa. Esta proteína es una enzima cuya función es la de catalizar una reacción química que es necesaria para nuestro organismo y en la que se genera como subproducto sulfuro de hidrógeno. Dicha sobreproducción de esta enzima provoca que la concentración de sulfuro de hidrógeno en estas células tumorales sea típicamente alta en comparación con las células sanas. Esta particular concentración puede ser aprovechada para tratar de liberar de manera selectiva moléculas con actividad antitumoral en estas células de cáncer de colon, afectando lo menos posible a las células sanas, que aunque también producen sulfuro de hidrógeno, lo hacen en mucha menor cantidad. Para ello, trato de construir moléculas sin aparente actividad, pero que puedan reaccionar con sulfuro de hidrógeno, generando como producto de esta reacción una segunda molécula que sí destruya el tumor. Dado que la concentración de sulfuro de hidrógeno en estas células tumorales es mayor que la concentración en las células sanas, estas moléculas con actividad antitumoral se liberarían principalmente en las células tumorales, afectando lo menos posible a las células sanas. Estas moléculas podrían constituir un tratamiento más selectivo para el cáncer de colon, pudiendo reducir en los pacientes con esta enfermedad los efectos secundarios provocados por el fármaco o compuesto antitumoral que transporta. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo. Espero que les haya gustado y les haya parecido tan emocionante como a mí esta investigación. Y no me gustaría despedirme sin agradecer antes a la Asociación Española contra el Cáncer, en especial a la sede provincial de Santa Cruz de Tenerife, por financiar esta investigación a través de mi ayuda predoctoral. Muchas gracias a todos y un saludo.